A través de un auto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, admitió el estudio de la solicitud de revocatoria a la candidatura de Jorge Rodrigo Tobar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40, quien aspira a un escaño en la Cámara por la circunscripción transitoria especial de Paz del Cesar, Magdalena y La Guajira, inscrito por la organización social denominada Asociación Paz es Vida, PAVIDA. Un ciudadano identificado como Jesús María Enríquez, quien también aspira a la curul de Paz, solicitó la revocatoria de la inscripción de Tobar, advirtiendo que se trata de un escaño que no es para paramilitares, que es de las víctimas. Según anunció el CNE, se pedirá a la registraduría la documentación presentada por PAVIDA para inscribir a Jorge Rodrigo Tobar, particularmente la certificación que lo acredita como víctima por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. El senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, uno de los autores de la solicitud, aseguró que Jorge Rodrigo Tobar puede participar por una curul en la Cámara de Representantes. Lo que no es aceptable es que avale su inscripción en las curules de las víctimas. Estaremos contando cómo avanza el proceso y continuaremos insistiendo en la representatividad de las víctimas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.